Hola, ¿qué tal? Volvemos con un nuevo video tutorial sobre Pivot. Esta vez vamos a hablar sobre cómo crear fondos en Pivot y cómo cargar fondos ya hechos. Antes de iniciar con la creación de fondos y cómo cargar fondos, quiero explicarles un poco el tema de los formatos. Es importante que los identifiquemos porque de esta manera siempre vamos a saber qué formatos nos sirven, qué tipo de imágenes y cuáles podemos utilizar. Hay unos formatos que les traigo acá, dice formatos de Pivot. Está este que dice .pib, es el formato que por defecto maneja Pivot. Las creaciones que se hagan en Pivot y se guarden como una animación van a quedar con este formato .pib. Para los fondos podemos utilizar formatos BMP, JPG o STK. Los formatos BMP y JPG son los que comúnmente tenemos en las imágenes. Lo que hagamos en Paint, un programa como Paint, lo podemos guardar en formato BMP y nos sirve para fondo. Y las imágenes que tradicionalmente utilizamos, muchas de ellas vienen en JPG. Este tipo de imágenes, tanto BMP como JPG, serían imágenes ya establecidas que podemos incorporar en Pivot. Los formatos STK son los formatos que manejan las figuras. Cuando cargamos figuras en Pivot ya hechas desde Pivot, vendrían con este formato. Están también los formatos .gif y png, que nos sirven como figuras también. Son unos tipos de sprite, pero funcionan como figuras que podemos incorporar al programa. Vamos a mirar entonces cómo funciona. Vamos a comenzar entonces. Tenemos aquí el programa de Pivot abierto. Por aquí coloqué mi estigma en mi figura en un ladito. Voy a mostrarles primero que este escenario tiene las siguientes dimensiones. Lo creé con unas dimensiones de 900x700. Normalmente Pivot nos permite importar algunos de los objetos ya creados y los podríamos utilizar como fondos. En un video anterior les mostré cómo descargar fondos desde mi blog. Voy a recordárselo, simplemente es venir acá donde dice Pivot, se vienen a archivos de descarga y desde acá tenemos la posibilidad de descargar las figuras. Hay un pack de figuras 1 y hay un pack de figuras 2. Simplemente darle a descargar y tienen acceso a ellas. Quiero entonces mostrarles hoy cómo hacer uso de esas figuras para utilizarlas como fondo. Entonces, el primer paso sería, yo podría decirle añadir figura y me añadiría otro estigma de estos. Quiere decir entonces que es la única posibilidad que tengo desde acá por ahora. Pero si yo le digo archivo, cargar figura, puedo ir y buscar esas figuras de esos packs que les dejé en mi blog para que ustedes los miren. Podría abrir, por ejemplo, voy a abrir el pack 1 y me voy a ir acá a una carpeta que dice escenarios. Fíjense todos los escenarios que tengo acá. Imaginemos que yo quiero este, por ejemplo, lo selecciono, le doy a abrir, puedo ubicarlo en el lugar donde yo quiera tenerlo. Ahí tendría un estilo de fondo, hay muchos que ustedes podrían utilizar para sus animaciones y irlos cambiando a medida que requiera la historia o la animación que estén contando. Voy a eliminar esta, vamos acá a la X. Voy a colocar de nuevo mi stickman acá. Ahora quiero mostrarles cómo traer fondos de imágenes. Para ello entonces utilizamos formatos como JPG o BMP que nos servirían para llenar este escenario. Este escenario, vamos a mirarlo acá, tiene unas dimensiones que yo establecí de 900x700. De modo que cuando yo vaya a traer una imagen, él me va a preguntar si quiero conservar esa dimensión o quiero cambiarlo de acuerdo a la imagen que traiga. Vamos a mirar cómo funciona. Si yo le digo archivo, cargar fondo, porque ese lo haría desde acá, ya no como figura como lo hicimos anteriormente, sino como fondo, porque ya estos serían de tipo de formato JPG y BMP. Voy a irme acá a escritorio. Miren este fondo, por ejemplo. Este fondo tiene un formato JPG, voy a darle clic, le voy a dar a abrir y él me pregunta, ¿te gustaría ajustar las dimensiones de animación a las dimensiones de la imagen?
En otras palabras, me está diciendo, si yo quiero que esta dimensión del escenario cambie según venga la imagen, o quiero que esta dimensión permanezca. Yo le voy a decir que no quiero que se ajuste a las dimensiones de la imagen, sino que quiero que me mantenga esto. Entonces le voy a decir no. Como le dije no, las dimensiones de mi escenario permanecen igual como yo las había establecido. Y sobre ese fondo, crear mi animación. Simplemente iría agregando aquí los fotogramas y crearía las animaciones que yo considere. Otra forma de hacerlo, entonces, vamos a decirle aquí archivo nuevo. Vamos a decirle que no nos guarde. Aquí vamos a ver cómo permanecen nuestras dimensiones. Siguen lo mismo, 900x700. Vamos a hacerlo de la otra forma. Vamos a decirle cargar fondo. Vamos a elegir de nuevo esta. De nuevo nos pregunta, pero esta vez vamos a decirle que sí. Entonces miren cómo el escenario se modificó a la imagen. Vamos a decirle de nuevo archivo nuevo. Y vamos aquí a cambiar las dimensiones. Voy a darle de nuevo 900x700 para conservar la dimensión del escenario. Si yo quiero hacer un fondo, lo puedo hacer desde Paint. Vámonos para Paint. Lo primero que debo hacer en Paint entonces es determinar el tamaño. El tamaño de mi fondo debe estar de acuerdo al tamaño que tengo en Pivot, para que cuando yo me traiga ese fondo, él se acomode perfectamente a las dimensiones que yo establecí. Como yo quiero que mis dimensiones sean de 900x700, entonces voy a darle cambiar tamaño y lo haría de la siguiente manera. Acá entonces sería horizontal 900 y vertical 700. Pero él viene determinado por porcentaje, yo necesito que sea por píxeles. Para ello entonces determino píxeles, le escribo 900, pero fíjense que él automáticamente me determina el área que iría en la parte vertical. Entonces simplemente le voy a dar a desactivar esta casilla para que no me mantenga la relación automática que él hace, sino que me permita modificarlo. Le voy a dar acá 700, te recuerden píxeles. Desactivo esta casilla y escribo las dimensiones que quiero y luego le doy a aceptar. Esta es la dimensión que mantendría Pivot. Simplemente entonces crearía mi fondo. Vamos a crear un fondo rápidamente, algo muy sencillo. Vamos a colocarle este color. Voy por acá y vamos a colocar una especie de lápiz. Vamos a imaginar que esta es una montaña. Vamos a cerrar bien las esquinas. Con el tarrito de relleno vamos a cubrir acá. Vamos a hacer una imagen muy sencilla, muy caricaturesca. Vamos a imaginar que es un amanecer. Y vamos a ponerle un poco de nubes. Vamos a pegar otras por acá. Las vamos a rellenar. Si esta es la imagen que yo quiero para llevarme a Pivot, entonces simplemente la voy a guardar, le voy a decir archivo, guardar como. Y acá donde debo prestar mucha atención. Esa imagen la debo guardar para que me sirva de fondo. La debo guardar como mapa de bits. Y vamos a hacerlo como mapa de 256 colores. Que tenga este formato, BMP. Entonces selecciono en esta parte para que me quede mapa de bits. Le doy guardar, vamos a colocarle un nombre, vamos a decir paisaje. Y lo voy a guardar en el escritorio para que enseguida lo ensayemos. Vamos a darle guardar. Voy a cerrar acá. Ahora volvemos a Pivot. Entonces, lo único que tengo que hacer es decirle archivo, cargar fondo, porque es este formato de BMP sí me lo carga Pivot. Cargar fondo y voy a buscar acá donde dice paisaje, miren, formato BMP, le doy a aceptar y él automáticamente se acomoda con el fondo que yo establecí. Y sobre ese fondo puedo crear la animación. Si yo quiero más adelante, digamos para esta casilla acá, cambiarle su fondo, entonces simplemente le doy archivo, cargar fondo. Vamos a imaginar que le quiero cargar este otro para hacer la modificación. Al darle a añadir,
ya los siguientes van a aparecer con un nuevo fondo. Acá donde dice fondos, si yo doy clic, él me va cargando todos los fondos que yo voy utilizando. Es decir, yo podría volver a cambiar. Vamos a ensayar. Vamos a decirle añadir otro fotograma. Si yo me ubico acá, voy a fondo y le digo que me lo vuelva a cambiar por este. Al darle añadir fotograma, él automáticamente me adopta el nuevo fondo que yo le di. Miren cómo puedo cambiar entre fondos, ir creando nuevos fondos, seleccionar donde estoy ubicada y venir y cargar otro fondo si quisiera. Vamos a cargar fondos con otro formato. Recuerden que podemos hacerlo con formatos JPG también. Voy a cargar este y al darle añadir fotograma, él me muestra el nuevo fondo que se cargó. Podría seguir creando fotogramas con este fondo y más adelante, si determino, podría volver a cambiar. De nuevo en fondo, miren todos los fondos que yo he ido cargando, él me los muestra acá para el momento en que yo necesite hacer los cambios respectivos. Vamos a mirar ahora cómo trabajar con formatos .gif y .png. Sería entonces, simplemente diríamos archivo, le diríamos cargar sprite, que es este de acá, y nos permite ese tipo de figuras. Voy a ir aquí a la carpeta de imágenes. Por acá tengo unos GIFs animados. No nos tomará el GIF animado, pero nos sirve para tomar la imagen como tal. Miren, .gif o png, si le damos a abrir, él se nos viene con un sprite que nos permite hacerlo partícipe de una animación, si quisiera involucrarlo en una animación de pivot. Voy a decirle archivo, cargar sprite de nuevo. Vamos a mirar otra imagen por acá, cualquiera de estas. Son imágenes que están descargando de internet. Son animaciones, pero esa animación de GIF pues no me la trae acá, simplemente me maneja lo que es la imagen. Podríamos cargar también imágenes tipo PNG. Vamos a ver si acá en el escritorio tengo una de ellas. Por acá tengo una que es PNG, una que creé, un rayoncito ahí sencillo. Pero fíjense que esto fue grabado en Paint, lo grabé como PNG y puedo traerlo para involucrarlo en una animación. Ese tipo de formato entonces también me los aceptaría Pivot. Como lo agregué como figura, entonces ya en añadir figura me va mostrando todas las figuras que yo he ido incorporando. De modo que si yo más adelante en una animación, voy a darle aquí añadir fotograma, si yo más adelante en una animación quiero utilizar una de ellas de nuevo, simplemente la selecciono, vuelvo a añadir figura, la selecciono y me trae de nuevo esa figura. Yo la puedo haber eliminado o agregarla. Al igual que los fondos que se van cargando desde acá, las figuras también se van cargando, todas las que yo voy a ir utilizando en esa animación. Bueno, esto sería todo entonces frente a cómo se cargan fondos en Pivot para crear nuestras animaciones. Espero les haya servido, les sea de mucha utilidad. No olviden darle dedito arriba para indicar que les gusta, compartir este video, suscribirse a mi canal si aún no lo han hecho, para poderles estar notificando cada vez que suba nuevos videos. Eso es todo por ahora. Bye bye.